Rambert escribió Clausura del amor en 2011, luego de separarse de su pareja en ese entonces, que era una actriz y a quien dirigió en el estreno de ese espectáculo. Son una pareja de actores que se separan en un teatro. El director y la actriz. Y bueno, nada, y ahí ellos, cada uno expone su punto de vista de lo que pasó y sobre todo el lugar en donde están ahora. Sí, el autor, sí, sugiere que sean pareja o exparejas las que lo interpreten. A mí me parece que expareja sería mucho más difícil. Cecilia y Mateo son pareja y esta es la primera vez que actúan solos y juntos en una obra de teatro. Somos los dos uruguayos, trabajamos un tiempo acá, hace 15 años que estamos viviendo en Argentina. De alguna manera volver con esta obra es como, tiene un peso, y a Silvina también le impactaba mucho, es decir, volver a hacer esta obra con ustedes, en el lugar de donde salieron, es como fuerte. Y hay algo de eso que tiene, que cobra una intensidad linda, claro, divertida. Te va a decir todas esas cosas con tu público, con la gente que te conoce. Al principio, en mi caso, como es el que rompe y dice unas barbaridades, a veces decía, bueno, pará un poquito, déjame. Porque, o si lo hacía muy bien, le decía, pero eso te está pasando, y era como... Nada, y después cuando lográs pasar eso está buenísimo, porque yo lo veo y lo admiro y me encanta y está buenísimo estar en el escenario con él. Nos conocemos, la verdad que disfrutamos mucho de trabajar juntos. Al principio podía parecer como una tentar un poco la suerte, ¿no? Pero la verdad que creo que lo llevamos muy bien, nos agarró toda la pandemia, el trabajo además, y entonces... En alguna medida también a veces funciona como una especie de catarsis, catártico por ese lado. Las funciones serán 24, 25, 26, 30 y 31 de marzo y el 1 y 2 de abril en Sala Verdi.